io sono Cinzia Cremonini, parlerò lentamente in italiano. Insegno storia moderna all'Università Cattolica di Milano, sono, si dice, un'esperta della storia dell'Italia e della Spagna. Ho avuto modo di leggere questo libro, che voi vedete qua, che presentiamo questa sera. I curatori sono Roberto Chiross e Cristina Bravo. Credo di aver capito che si tratti di un volume che raccoglie ricerche che sono state presentate in un seminario. Ha come oggetto una serie di ricerche, appunto, di giovani studiosi, che sono estremamente interessanti queste ricerche, perché secondo me danno un'idea, un'angolatura nuova, no? A quella che è di solito l'idea dell'Italia spagnola o dei rapporti tra l'Italia e la Spagna. In effetti, guardando l'indice di questo volume, noi vediamo che i curatori hanno pensato di suddividere questi contributi in quattro sezioni: vicereinato e governi spagnoli nell'Italia moderna, diplomazia e reti finanziarie, un fuoco poi su Roma, la città, ma le sue innumerevoli relazioni religiose e anche politiche e sociali, e anche l'ultima sezione sulla circolazione dei modelli culturali. Ecco, quello che così volevo proporvi, anche chiedere magari a voi due che conoscete bene il libro, anche Cristina, volevo chiedervi se ho capito male, insomma, questo mi sembra che la caratteristica fondamentale di questo libro sia un po', come dire, una sorta di introduzione alle metodologie nuove che la ricerca storica oggi offre su questi temi. Perché in effetti, guardando queste varie sezioni, noi vediamo che del viceregnato, dei viceregni spagnoli in Italia, o anche del governo spagnolo di Milano, viene offerta una prospettiva meno ufficiale, non sei d'accordo? Cioè diversa, no? Non solamente i grandi personaggi, quelli vincenti, quelli che hanno vinto, ma anche il Marchese della Hinojosa, che appunto, come dov'è l'autore Francisco Javier Álvarez García, offre appunto il fuoco su un personaggio che non è certamente un personaggio vincente, anzi un personaggio che viene messo sotto processo, no? Quindi vengono anche utilizzate delle fonti alternative, non le solite fonti, no? Ufficiali. E così pure io ho trovato molto molto interesse per i lavori che riguardano la diplomazia informale, no? Cioè qui ci sono non solamente in questa sezione, ma in molte altre, discorsi che riguardano la diplomazia, cioè la diplomazia, non la diplomazia ufficiale, gli ambasciatori, quelli ufficiali che vanno appunto nelle corti straniere, ma anche modi, diciamo, diversi, no? Di fare la diplomazia, al punto che ci sono addirittura sistemi, reti di comunicazione che sono in qualche modo alternative, sono reti, a volte sono musicisti addirittura, no? Chi fa musica che propone, cioè che diciamo, fa da messaggero, no? Di questi nuovi messaggi durante la guerra di successione spagnola. Ci sono naturalmente i legami clientelari che sono ben messi in luce, ma anche i rapporti tra alcune famiglie, non so, Doria per esempio, e la Spagna. Si mette in luce molto bene perché appunto questi personaggi sono importanti per la Spagna, perché non si dà per esempio non so, l'assegnazione di finale a questo Doria, perché sennò verrebbe meno in qualche modo il sostegno finanziario alla Spagna. Ecco, ma è stata una, come dire, una scelta casuale o è proprio metodologicamente pensata questo desiderio di portare alla luce ricerche che avevano
questo filo conduttore, no? Metodologie e anche prospettive diverse, nuove, no? En origen, la organización del encuentro sobre el que se articuló la base de este libro, aparte luego, durante el proceso de evaluación de los textos y invitación de diversos especialistas sobre estos temas para acabar de conjugar el propio círculo de aportaciones, tenemos en cuenta dos elementos. En primer lugar, están teniendo en los últimos años un gran éxito los formatos de seminarios de jóvenes investigadores frente a los tradicionales congresos que de mayor tamaño, de mayor entidad, que habían tenido en los últimos años grandes conmemoraciones culturales. Sin embargo, lo que queremos es vincular ambos polos, eso en un primer momento, es decir, tanto estos jóvenes investigadores con reconocido y una gran reputación en el ámbito académico, fusionarlo con la amplia trayectoria de especialistas que durante varias décadas están investigando temas vinculados con la Italia española o con la propia monarquía y poco a poco escorándose sobre los estudios de Italia en sus diversos elementos. Y el otro polo, aparte de esta vinculación de ambos elementos, es la selección de esos cuatro bloques y pensando especialmente en qué autores que conozcamos sus trayectorias, que tengan un gran desarrollo en los últimos años, puedan encajar con estas perspectivas que bien nos comentabas. Mi sembra che dalle ricerche che ci sono qua emerga anche un altro aspetto, che nulla nasce dal caso, no? Ci sono delle ragioni sempre molto precise per cui si arriva ad un certo risultato. Per esempio, Cristina Bravo, ricostruendo la genesi della missione in Irlanda, legata ai cambiamenti, cioè sottolinea come essa fosse legata strettamente ai cambiamenti che erano presenti non solamente in Spagna e in Irlanda, ma in tutta la regione europea. Questo è molto interessante, questo bisogno di dare un respiro ampio, non più soltanto l'Italia o la Spagna, viste nella loro precisa dimensione, ma appunto questo conjunto, no? de varios elementos, in qualche modo. Este es uno de los méritos del libro. Bueno, ante todo, muy buenas tardes y muchísimas gracias a todos, a la profesora Cremoni, a los autores Cristina y Roberto, los digo por su nombre porque son amigos además, y por supuesto a esta casa, Marcial Pons, es una de las más nobles y valientes en estos tiempos que sigue acogiendo un fondo editorial y una colección de historia importante. Estar aquí, por tanto, el honor es enorme, y por tanto me siento muy feliz. Y no voy a seguir hablando bien de Marcial Pons, porque tengo un libro publicado en esta y la interpretación que se podría dar sería la que no es conveniente. Se malinterpretaría, y los historiadores sabemos mucho de malas interpretaciones. Efectivamente, este es un libro donde no solamente tenemos, al hablar de Italia, o la Italia española y la relación de Italia con otros territorios, no solo tenemos una dedicación a lo que hoy es la corriente de moda y que predomina, que es estudiar el imperio español, la monarquía hispánica, como se quiera llamar, a través de la política, la nueva política y de la cultura. Hay una corriente potente de renovación política, hay un culturalismo muy potente que se ha alimentado de la antropología, de la sociología, del arte, está en este libro presente, pero además me gusta especialmente algo que apunta en este libro, concretamente es en el artículo citado de Cristina. Pero yo destacaría concretamente, no recuerdo el autor, pero me ha gustado mucho porque parece que es un punto de partida muy prometedor, uno que se dedica a rastrear los vínculos entre los grandes familias genovesas y América. No Sevilla, no las finanzas hispánicas, esto lo sabíamos ya, esto es retomar el viejísimo y nobilísimo tema del siglo de los genoveses, que lo sacó adelante un buen... quisiera decir buen amigo mío y queridísimo, el profesor don Felipe Ruiz Martín, que siempre decía en broma lo mismo que decía Brodel, el problema del siglo de los genoveses es que nunca sabemos ni cuándo empezó ni cuándo terminó. Por eso la expresión les extrañaba a los dos que hubiera hecho tanta fortuna, ¿no? Ese artículo, el de Cristina y algún otro, empiezan a
plantear lo que yo creo que es uno de los retos que tiene el futuro de los estudios, no solo sobre la Italia española, sino sobre cualquier otro territorio de la monarquía hispánica y de la monarquía hispánica en general. Y es qué lugar vamos a dar a este entramado político en la nueva historia global. La historia atlántica está haciendo sus aportaciones, pero está muy consagrada. La historia global ha explotado, literalmente, en muchísimos lugares, pero España va con un importante retraso a la hora de ubicar la aportación española a ese, digamos, lugar historiográfico. Evidentemente, si hacemos un poco de historia, era más cómodo hablar de Italia cuando en los años 50 y 60 el modelo brodeliano había dado una centralidad y un protagonismo regalado casi al mundo italiano, e hispánico y mediterráneo en general. Vino después la historia atlántica y ha desplazado totalmente este ámbito en el sentido de que desde los años 80 se ha querido atlantizar la monarquía hispánica. Se nos dijo a partir de los años 80 y por autores angloamericanos, no se olvide, que el núcleo duro, es decir, donde estaban los verdaderos problemas y retos y donde se medía la identidad de la monarquía española, era en el conflicto con los holandeses, en el mundo americano atlántico y todo lo que tenía que ver con la proyección hacia América. Conflicto con Inglaterra, etc. Estamos volviendo a plantearnos que tal vez eso no fue así. Este libro es otro de esos méritos. Plantea la vuelta al eje, bien a Roma, como uno de los puntos fuertes de la monarquía hispánica. Tal vez era menos atlántica de lo que nos han dicho. No es que eso no tenga importancia, la tuvo, pero si abrimos la guerra para ver cuál es el ejército que más batallas ganó en la identidad de la monarquía, los hechos que tenían lugar en Viena y en Roma en relación al poder español, yo creo que hasta muy avanzado el 17 era de más peso que lo que sucedía en otros ámbitos, desde luego en las Cortes de París o de Londres o la Haya. En definitiva, hoy tenemos un reto delante. Este libro, en lo que respecta a cómo insertamos a la monarquía hispánica y a Italia en esta historia global, esto está por ver. Esto es un reto que tenéis los jóvenes y que no estaría de más que aprovecharais ese vacío que tenemos delante, no para dejar de practicar esta historia. Esta historia es esencial y necesaria. En historiografía todos los estratos que se superponen son enriquecedores. Pero yo os animaría y os provoco a que no nos quedemos en esto. La historiografía italianista pasa por, como la española y sobre la Italia española, ha pasado por etapas fascinantes. Yo estaba leyendo estos días para preparar la presentación del libro, que ha sido una auténtica venganza, porque uno se dedica a Portugal, no a Italia. Pero me ha venido muy bien para repasar los textos clave que han marcado esta genealogía de la historiografía italianista. Me he encontrado con un texto que me gustaría que alguien hiciera una edición crítica. Me refiero nada más y nada menos que al discurso de ingreso en la Academia de la Historia de don Antonio Cánovas del Castillo. Ese libro, que es un librito, se titula La dominación de los españoles en Italia y se publicó en 1860. Es asombroso leer ese libro, y les aseguro que me lo he leído entero en menos de dos días. Es asombroso ver cómo la mayor parte de las ideas que se conciben en el mundo del nacionalismo del XIX han quedado postergadas. A un lado, esto es verdad, pero las argumentaciones que utiliza Cánovas son todavía las que nosotros utilizamos. Y esto es muy interesante. De ese nacionalismo pasamos después a otras corrientes. Vino la época de la economía y la sociedad. El foco se desplazó a los conflictos sociales. Nápoles, 1585, 1748, Masaniello, etc. Después hemos pasado a la fase política y cultural. Hagamos todas estas historias a la vez, sigamos con ellas. Pero hay un futuro, me atrevo a decir, para los que se dedican a la Italia española y a la monarquía hispánica en general, hay un futuro si encauzamos parte de este interés a recentralizar la monarquía hispánica en su aportación globalista o mundialista. Me gustaría que eso los jóvenes lo trataran.
È molto interessante quello che ho ascoltato. Grazie. Perché, come naturalmente il mio amico carissimo Antonio Alvarez Osorio sa meglio di me, l'Italia non ha avuto un destino migliore dal punto di vista storiografico, perché l'Ottocento, ma direi anche il Settecento, come mi insegna la mia amica Elena Riva, esperta appunto di Settecento, è stata proprio caratterizzata dalla volontà di cancellare, no? Di dimenticare o olvidare completamente l'esperienza spagnola. E tant'è vero che c'era un famoso libro che parlava della preponderanza, no? Spagnola e straniera in Italia, perché questo faceva il gioco prima, durante il Settecento, degli illuministi che dovevano proporre una nuova forma di Stato, una nuova idea di società, una nuova identità, no? E quindi dovevano in qualche modo, per affermarla, cancellare completamente, o comunque non cancellare, ma sottolineare con la penna rossa, no? Tutto quello che era stata l'esperienza spagnola. E nell'Ottocento, durante il famoso, noi lo chiamiamo Risorgimento, il nostro Risorgimento, quando appunto nasce l'idea dell'identità nazionale, anzi quando nasce l'idea di nazione, poi si afferma la nazione con il 1861, diventa necessario per il nuovo Stato, la nuova nazione, andare a ripercorrere, ma questi discorsi prima di noi li hanno fatti Cesare Mozzarelli, Amedeo Quondam per quanto riguarda l'ambito culturale, hanno dovuto andare appunto a ricostruire una specie di canone letterario, per cui andare appunto ad individuare quali autori della letteratura italiana erano in qualche modo comprensibili entro questo nuovo sistema, e andare appunto a rifare la genealogia della nazione, no? E in questa genealogia della nazione non potevano esserci gli spagnoli. Quel secolo, il secolo e mezzo, i 150 anni di dominazione spagnola, che noi adesso chiamiamo governo spagnolo, ha proprio a significare quello che ci distanzia, no? da quella storiografia che voleva guardare a quel secolo e mezzo come la dominazione, quindi questo senso di oppressione, no? Che appunto era stata anche ben rappresentata nella nostra letteratura italiana da questo grandissimo romanzo di Alessandro Manzoni, Promessi Sposi, che è bellissimo, magnifico, ma che chiaramente dà una visione parziale, no? di quel periodo. E quindi anche noi abbiamo avuto, siamo in qualche modo, ci siamo dovuti evolvere da questa tradizione. E però ci sono ancora molti che continuano a ragionare secondo quella storiografia. Devo dire che nei nostri manuali, non so come li chiamate voi, i manuali, no? Quelli che si offrono agli studenti delle scuole, del liceo, eccetera, ci sono ancora delle tracce di quella interpretazione, il che significa che noi studiosi non abbiamo ancora fatto in maniera veramente forte e importante il lavoro di far sì che le nostre ricerche passino, cioè che abbiano una divulgazione, che diventino in qualche modo aria che si respira, che sia appunto qualcosa di concreto, no? Per cui appunto quello che dicevi tu, appunto queste ricerche minute che cambiano eccetera, devono in qualche modo tradursi in una visione generale, globale, che vada a essere ricostruita. Come? Non lo so, ecco, però non so se questo che proponi, cioè l'idea appunto di una monarchia centralizzatrice, possa mettere d'accordo tutti in una Europa che si spera sia unita, in un mondo globalizzato, no? Ecco, non lo so, però discutiamone, organizziamo altri di questi seminari e altri di questi libri anche, perché certamente questo è un libro interessante, interessante per molteplici aspetti. Il discorso del modello culturale è molto interessante, no? Ci sono diversi esempi qui che emergono, modelli culturali
È interessante il fatto che ci sia questa relazione tra l'alto e il basso, ma anche il basso che ispira in qualche modo il modello culturale alle sfere più alte, quindi anche l'Italia dal suo piccolo che in qualche modo offre dei modelli culturali. E poi ci sono i casi come quello che hai studiato tu, che è strepitoso di questo, magari ce lo racconti, perché loro magari lo capiscono meglio se lo racconti tu in italiano, no? E in spagnolo. Sí, es verdaderamente interesante. Los procesos de asimilación cultural desde el mundo de la antropología, como ha comentado el profesor Valladares, en los últimos años han emergido numerosos. No se puede concebir la historiografía cultural sin estos aportes desde ese campo de la sociología, la antropología o incluso desde la filosofía. Caso que comenta la profesora Cremonini de Athanasius Kircher con Carlo Calà es un modelo exclusivo, podemos considerarlo un caso ejemplar, pero que también deberíamos conocer en una mayor perspectiva. Aquí están presentes muchos especialistas también en estos epistolarios, en estas colecciones y también en la circulación, difusión de modelos desde la música hasta la propia filosofía natural, pasando por la literatura, el arte, están representados en el libro. Y es interesante realmente, ya que podemos también trasplantarlo a día de hoy, desde el caso de Kircher y Calà, de modelos de falsificación genealógica, pasando por la creación de interesantes redes de sabios en esa República de los Sabios, de la que actualmente, no, abajo se puede consultar el último libro ya más clásico, ¿no? de Marc Fumaroli sobre la República de los Sabios. También podemos verlo a día de hoy, esos modelos, por tanto, de creaciones de redes. Es interesante. No se puede concebir igualmente la sociedad del siglo XXI sin la visión de la red. Se puede analizar el caso de redes financieras, como está en el título de uno de los epígrafes, redes culturales, también redes de regalos. Es muy importante. Sí, mucho. Pero son modelos que se pueden conocer para la Italia de ese siglo XVI, XVII, pero se pueden reconstruir también para el siglo XXI. Por tanto, creo que es muy interesante que, aunque nosotros analicemos en una óptica científica centrada en estos periodos, también podamos hacer un guiño al día de hoy. Ese mundo no está perdido, pervive todavía. Y esos modelos de circulación, como has comentado, desde lo bajo a lo alto a lo bajo, lo podemos encontrar también a día de hoy. Sí. Bueno, alto y bajo, sobre todo alto. Yo en este libro he encontrado un elitismo social importante. Ya sé que claro, la época de Villari y el pueblo que se revuelve y estas cosas, esto sí, tiene su lugar, lo ha tenido y ha creado una escuela magnífica. Pero yo siempre pienso que hay que tener cuidado con los movimientos pendulares. Es decir, yo creo que este libro tiene enormes méritos en el sentido de analizar esos modelos de élite, pero el péndulo tal vez no hemos llevado demasiado hacia el lado de la élite. Lo digo porque cuando uno lee a fondo los modelos que aquí tenemos, que luego hablaremos de lo de modelo porque ya hay tantos que al final no hay ninguno, los personajes protagonistas de los estudios de caso que aquí están recogidos, creo que son cardenales, embajadores, virreyes, obispos, es decir, hemos seleccionado, y está bien, está perfecto, es una opción legítima, necesaria en la historiografía, pero sí llamo la atención, o más bien hago la observación, de que cuando se da un enfoque como este a un libro determinado, uno tiene que arriesgarse a la crítica de que ha optado por lo que algún sector ideológico llamaría historia conservadora. Es decir, el protagonismo del modelo de cambio, del proceso histórico, se ha depositado en determinados agentes. No digo que hagáis un segundo libro donde ahora dais el protagonismo a otro, no, pero es evidente que aquí lo que hay es, representación de cómo el péndulo se ha llevado al otro extremo. Que es legítimo, que es positivo, sin duda, pero es bueno tener conciencia de ello. Como es tenerlo, sobre todo, de lo que significa confluencia, porque han tenido la gentileza de invitarme, pero saben los autores que uno es un converso de la historia conceptual,
no está obsesionado con los conceptos. Ya casi no me atrevo a escribir un párrafo si antes no sé los 14 significados que tiene una palabra. Y en Tierra de Confluencias, a mí lo primero es que me llamó la atención la palabra confluencia, porque normalmente no se ve en los títulos de un libro de historia. ¿Estás de acuerdo que no es habitual? Llama la atención. En ese sentido, el éxito está logrado porque llama la atención. Eso es magnífico. Ahora bien, yo empecé a buscar un análisis de la palabra confluencia. Como no la he encontrado, igual lo he leído demasiado deprisa, yo me he ido al diccionario y me he encontrado con tres acepciones. Primera, dicho de dos o más vías. No nos sirve de momento. Segunda acepción, dicho de dos o más caminos, nos aproximamos. Tercero, dicho de mucha gente o de muchas cosas que vienen de diversas partes. Aquí creo que sí. Creo que este es el sentido que habéis querido dar. Pero esas muchas cosas y muchas partes, termino con esto, mi intervención de ahora, es muy elitista. Eso sí lo digo, y es importante porque la confluencia ha sido sesgada hacia un punto determinado de los estratos sociales y ha dejado claramente a otros al margen. ¿Le va a salir esto? Sí, sí, sí. Con Rafa es imposible casi resistirse un poco a opinar, ¿no? Es que logra conmover, revolver la silla hasta el último, ¿no? No, yo creo que, bueno, que la verdad que es una suerte tener estos estímulos intelectuales y este debate, ¿no? Yo creo que el problema es si, o sea, considera que no he dicho que Rafa lo haga, que historia de las élites, historia conservadora, ¿vale? O sea, hace una analogía entre grupo social, clase social, si queremos utilizar la palabra clase, ¿no? Analizado, y ideología de la historiografía. Con lo cual, quiero decir que es una equiparación que puede parecer sencilla, pero es complicada, ¿no? Lo que sí que es cierto es que es un libro poliédrico, ¿vale? Con algunos caminos, con algunas gentes, con distintas procedencias, pero desde el punto de vista, si se hace un estudio de la sociedad política, o sea, que es una opción posible, puedes hacer un estudio del artesanado en la Madrid de los Austrias, puedes hacer un estudio de las revueltas populares, hemos tenido unos cuantos, de conflicto social, de la delincuencia, de la prostitución, de lo que ocurre en los confesionarios, es decir, hay muchas formas de hacer estudios con distintos agentes, no es lo mismo utilizar una documentación inquisitorial donde a veces encuentras la voz más anónima o determinados protocolos, que utilizar otro tipo de fuentes documentales que conoces tú muy bien, ¿no? Entonces, cuando uno estudia fuentes políticas, incluso las fuentes oficiales clásicas, más o menos denostadas o no, como Simancas, como es la estructura de gobierno, o sea, cuando estás analizando la anatomía de gobierno en la monarquía de España, desde luego el 90% de la población puede no ser noble, puedes tener un 10% de nobleza a escala global, y puedes tener, pero si estudias la sociedad política, es los grupos que toman las decisiones del poder político. Y precisamente este estudio, o este tipo de estudios, o la literatura española, ofrece una vía interesante, es decir, el pueblo, ¿dónde está el pueblo en el proceso de toma de decisiones? Pues el pueblo en el proceso de toma de decisiones, tenemos el leto del popolo en la ciudad de Nápoles, tenemos el popolo y las capas altas del popolo son élites, ¿vale? Con lo cual, si iríamos siendo conservadores, ni siquiera el leto del popolo nos acercamos, o el ministerio togato napolitano, nos acercamos a clases populares demasiado, aunque esté dentro del estamento popular, o haya comprado un cargo de nobleza o un feudo, pero el pueblo lombardo, que conocen aquí muy bien Elena y Cinzia, es decir, la gran capacidad del patriciado es oscurecer y eclipsar absolutamente, incluso en fuentes documentales, al popolo lombardo. Es decir, la patria la representan los patricios son el patriciado de Milán, de Como, que es más abierto, que hay contrabandistas y que bueno, que lo conoces tú muy bien, y que es mucho más abierto que el de Milán o que el de Pavía, pero el patriciado se representa ante Madrid, en la estructura de gobierno, como la voz de la tierra. Y realmente el espacio político del pueblo, si estudias sociedad política y cómo se gobierna los territorios, no encuentras muchas trayectorias populares. De hecho, bueno, pues la venalidad permite destapar algunas, pero no demasiadas, y desde luego con una opción que es convertirse en élite. Con lo cual, aunque su abuelo haya sido traficante en el lago de Como, el nieto acaba siendo senador, titulado, etcétera. Entonces, ¿es popular o claro, elitista? No. Quelli che eventualmente ci leggono, nel senso che io credo che non si deve fare storia
proiettando sul passato quelle che sono le dinamiche del nostro presente. Certo. È chiaro che siamo tutti orientati da certe pulsioni, no, contemporanee nel momento in cui ci dedichiamo al passato. È chiaro che non possiamo completamente svestire i panni del nostro presente, no? Cioè le vesti che vestiamo oggi sono queste e in qualche modo siamo condizionati, ma facendo la storia dobbiamo cercare di togliercela il più possibile, e quindi credo anche che domandarci se sia una storia elitaria o elitista sia in qualche modo fuorviante. Poi c'è un problema di fonti. Dove sono le fonti che studiano il popolo? Cioè, credo che lo storico debba fare i conti con le fonti, no? Cioè, le fonti che noi abbiamo a disposizione non sono fonti che parlano, se non in misura molto ridotta, del popolo, perché il popolo era meno protagonista di quanto non lo fossero le classi privilegiate. E comunque, secondo me, in questo libro ci sono anche quelli che non sono solamente elite. Tu non ne hai parlato, ma il tuo Carlo Calà è un uomo che sale dal basso, e proprio perché sale dal basso sente la pulsione di farsi grande, no? Io, quando eravamo a Milano alla presentazione di questo libro, ti avevo citato proprio il discorso, che è molto interessante, Carlo Calà, perché noi, leggendo la sua storia, penseremmo di doverlo trovare nel ceto civile, no? In quella porzione di elite che in qualche modo cerca di farsi largo, no? Contro anche quelli che sono i privilegi della nobiltà, no? E invece no, noi non lo troviamo da quella parte in cui sarebbe ragionevolmente messo, lo troviamo dall'altra parte, lo troviamo già. E questo è molto interessante, secondo me, perché ci dice appunto molto delle dinamiche della società del suo tempo, società del tempo nella quale, per esempio, a Milano, lo sappiamo, ce l'ha insegnato Antonio prima di tutto, sono tantissimi quelli che, tantissimi, sono alcuni che riescono a fare un'ascesa, no? Che riescono ad avere la possibilità di creare un avanzamento. E poi i musicisti che vengono utilizzati, i cantanti che vengono utilizzati per appunto trasmettere informazioni durante la guerra di successione, non sono certo un'elite culturale, ma anche questa è un po' limitata, no? Quindi credo che ci siano alcune parti del libro che... No tan elitista. Ecco. Debo decir que a mí me encantaría ser parte de esta élite. Que nadie sospeche nada, claro. Yo hubiese dado cualquier cosa por ser embajador en Roma, en Nápoles, y rey en Nápoles. No hay nada personal. Simplemente eso. Y sí planteas algo interesante. La cuestión de las fuentes. Es decir, si queremos abrir y ver cómo confluyen otros agentes de la época en comportamientos, en actitudes, hay una vía, que un método no es infalible, porque ninguno lo es, no es fácil tampoco, pero es la comparación. Es decir, podemos comparar actitudes populares ante determinadas revueltas, ante motines fiscales, ante determinadas fiestas regias, el papel que se asigna o se atribuye casi forzadamente al pueblo en representaciones teatrales, en Nápoles, en Milán, en Castilla, en Sevilla. Esa es una vía en la que podemos tal vez introducir ese sector, digamos, menos elitista. Pero finalmente, por replicar a Antonio con todo cariño, ya he dicho que esta visión de la historia elitista como menos historia es para determinados sectores ideológicos, que no son los míos precisamente, pero es bueno tenerlo en cuenta. Y no me habéis contestado de las confluencias. Realmente ¿Por qué? La lección es, sobre todo, a base de cómo se articuló este seminario. Todo pasó por una estancia en Roma de Cristina y mía, donde empezamos también. Aquí está presente Enrique García Hernán. Presentó un libro en la colección también de Albatros, de San Francisco de Borja, en el, si no me confundo, fue en el Colegio Romano de la Gregoriana. La Gregoriana, sí. Y a partir de ahí empezamos a conocer bastante gente que participó en el encuentro, en los archivos vaticanos también,
Entonces, estando todavía en Roma, empezamos a pergeñar este encuentro de confluencias de gente de muy diverso origen, que al final, pues por unos motivos o por otros, pues determinados, pues, no sé, lecturas, nos pusimos en contacto y al final salió una cosa muy curiosa. Un primer encuentro, que mañana tendrá ya la tercera ocasión de podernos encontrar todos de nuevo. Y por eso, la vinculación de esos diversos focos, cada uno, como se suele decir, de su padre y de su madre, empezamos a integrar y a hacer confluir diversas escuelas, porque se pueden ver aquí, aunque sí tienen una orientación, como indicas, muy elitista, en ese sentido. Minoritaria, si quieres, minoritaria, es más. Pero sí realmente empezar a poder articular ese puzzle de gente que sí, que conocían determinados, poco a poco van sumando. Todo va sumando, todo va confluyendo. Y a partir de la confluencia de personas, se fue determinando la confluencia de elementos de análisis histórico, de elementos críticos, para poder identificar pues esas líneas de trabajo, orientaciones, esos grandes cuatro bloques que son las que se articula el libro y las investigaciones que de él han emergido. Quería yo también decir alguna palabra. Gracias a Roberto y Cristina por este magnífico libro que nos habéis dado, que nos habéis regalado. Y confluyen muchas ideas, efectivamente, y al fin y al cabo, pues, aunque sea una historia elitista, una historia del pueblo, diversas metodologías, pero lo importante, en una mayor o menor grado, es que sea historia. Y afectamos historia. Y en este sentido, dentro de la colección de Historia de España y su proyección internacional, pues es el primer lanzamiento que hacemos hacia el italianismo, y con buen pie, con fuerza, y en fin, esperemos que con Antonio y tanta gente que está a vuestro alrededor, pues podamos lanzar el italianismo. El tema de la Italia española o la preponderancia, en fin, si lo vemos desde un punto de vista militar, la Capitanía General de Italia era Milán, la Capitanía Cultural, podríamos decir, Nápoles, ¿no? La Universitaria Bolonia, pero si nos vamos a la diplomática, Roma, en fin. Efectivamente, la presencia es continua, ¿no? Yo solo recuerdo, como anécdota, ¿no? Cuando vi que había 100.000 soldados en Mesina para la batalla de Lepanto, que era lo que la ciudad de Sevilla, ¿no? Todos ahí metidos, que sería, es algo tan grande, ¿no? Pues confluye todo el mundo, o sea, es que ahí había franceses, alemanes, holandeses, turcos, ragusinos, en fin, era un cosmopolita, ¿no? Entonces, claro, hablar de España e Italia, ¿quién influye a quién, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos hablar de preponderancia española? No sé, a lo mejor al revés, porque parece que si uno lee a Elías de Tejada, dice Nápoles hispánico, parece que es lo contrario, ¿no? Porque es todo el pensamiento político, teológico, incluso jurídico, pues viene sobre España, ¿no? Reviene sobre España. Por lo tanto, hay una comunión que en la confluencia se convierte en consolidación, comunión, unidad. No es una cuestión de que conglomerado de un tejido se entreteje, pero crean un solo tejido, crean una sola pieza. Y el historiador que es capaz de ver la pieza en su conjunto, en sus dimensiones, se da cuenta de que es un traje, de que hay un traje ahí y que hay que vestirlo, ¿no? Y esa, digamos, la belleza del historiador, de los historiadores, lo que hacemos nosotros, que sobre esa superficie le ponemos color. Y a veces es una revuelta de un pueblo y a veces es la élite, ¿no? Como bien dicho Rafa, que me parece que es darle un clavo, ¿no? Así que nada más que alegrarse y que adelante, ¿no? Adelante con este tipo de trabajo. Es lo que puedo decir desde la colección, ¿no? Que es modestísima, pequeñísima, como Vicente sabe muy bien, y que en fin, que estamos ahí luchando por eso. Y aparte, todos estos debates que estamos moviendo, queremos que gran parte de todos vosotros conocéis muy bien estos temas y que seamos lanzar también preguntas y sobre todo una circulación de ideas entre la mesa y todo el mundo. No se atreve. Rafa la moviliza. Y eso que hay muchos autores. Inmediatamente. La cronología. Ribot, en la introducción, pues es un libro de confluencias. Tiene dos editores, dos introductores y 21 autores. Ribot, en la introducción.
llama la atención sobre el protagonismo que tiene la cronología de Carlos II. Y es algo de lo que hay que felicitarse, porque evidentemente, seguramente una de las causas de que sea el protagonismo principal el de Carlos II es que es el periodo que más necesitaba de investigación. Y esto es bueno, que la oferta y la demanda se están ajustando ahora. Hace falta que se cubra el periodo. Pero a mí esto me ha hecho pensar algo que lo lanzo, porque no está directamente planteado en el libro, no tiene por qué estarlo tal vez. A veces creo que aparece sutilmente, y es lo siguiente. Parece, en los estudios sobre todo de cuestiones culturales, que hay una mayor modestia por parte de los agentes castellanos en Italia a la hora de desarrollar su papel en Italia. ¿Tendrá que ver esto con la decadencia de Castilla? Es decir, es una época en que Castilla ya no es lo que era. Es políticamente incorrecto, pero recordemos la famosa frase que Helmut Königsberger encontró para su libro sobre el gobierno de Sicilia en la época de Felipe II. Ese gobernante español que dice, aconsejando a otro español, a estos italianos hay que tratarlos como a indios. No podemos olvidar estas cosas. Antonio, sigo provocando. Bien, esa frase la he traído a colación, porque aparte de que creo que es una de esas joyas documentales que se encuentran de vez en cuando, por todo lo que dice, esa frase creo que sería, creo, inimaginable en la época de Carlos II. Eso es lo que quisiera, esa Castilla más débil... Políticamente correcto. Yo creo que hay una confluencia mayor, tal vez, una canalización mayor de ida y vuelta, porque el centro, el viejo centro castellano, está hundido. En mi caso, el lenguaje es muy importante y hay un personaje que, por desgracia, ha salido un poco tocado, muy de soslayo, que es Francesco Moles. Es un togado de origen catalán, una familia de larga tradición en los tribunales, consejos de Nápoles, y que va a tener una grandísima carrera política en la sobre todo al finales del reinado de Felipe IV, durante todo el reinado de Carlos II, en el caso de Milán, como visitador y posteriormente gran canciller, en Milán, embajador en Venecia, embajador en Génova, finalmente está en la Corte de Madrid, en el Consejo de Italia, va a ir a Portugal, no va a Portugal, sino a la Embajada de Viena. En Viena, en la transición, se le envía por afín al partido del almirante de Castilla y de la reina María de Neuburgo. Hará un doble juego durante 1700 a 1702, supuestamente alejado de la corte, pero realmente sirviendo a Leopoldo, hasta que en el año 3, literalmente, dicen los agentes toscanos, que se quita la máscara y ejerce como valido o privado de Leopoldo. Esa tradición es muy importante, una tradición de quien se ha forjado por todos los espacios de la Italia española en la propia corte de Madrid y en la corte de Viena, y va a convertirse en el factotum de la política imperial sobre Italia y también lo que va a influir en la corte de Barcelona del archiduque Carlos, de Carlos III. Y hablando de esas citas, recordaba una correspondencia en Viena de Moles con el conde Bratislau, el gran canciller de Bohemia, en la cual decía cómo estaba influyendo sobre el rey, porque ya el poder de los españoles, ya no castellanos sino de los españoles, no es tan fuerte que en los despachos, él que es de origen español, que ha escrito toda su vida los despachos en castellano, dice, no tenemos por qué ya escribir, sino en italiano. Es decir, ya no utilizar esto, porque es una lengua que ya nos hace a todos iguales, la guerra nos ha hecho a todos iguales. Claro, no es lo mismo lo que pensará el grupo de navarros que está articulando el gobierno de Italia desde Barcelona. Pero es sintomático que, aunque él escriba sus minutas al rey para sus pareceres en castellano, él quiera escribir cada uno en su lengua. ¿Por qué? Porque los que sean de una cultura francesada, una cultura propiamente italiana, ya no tienen que depender de quien no les gobierna. Anch'io comunque avevo notato la parola confluenza e devo dire che questo dibattito mi è servito per capire che in realtà confluenza è proprio esattamente l'opposto di preponderanza, no? E quindi questo come dire, rende questo libro di una modernità storiografica assoluta in Italia, no? Perché
qui anche, ma in Italia prevalentemente. Quindi l'esatto opposto della preponderanza, e quindi è un libro perfetto. Hay un parallelismo también entre cuando se celebraba el 92, ¿no? Y el descubrimiento de América, se decía la descubrimiento, colonización, y al final, pues bueno, pues encuentro, ¿no? Eso fue lo que definió a todo, el encuentro de dos culturas, ¿no? Un poco por homologar, ¿no? Claro, es una homologación. Exactamente, es una homologación, ¿no? Encuentro de dos culturas. Algo parecido, ¿no? Y ciertamente me parece un acierto en el sentido de que nos puede servir como... como has dicho al principio, como método historiográfico, ¿no? Como sí. Replantearnos un poco las cosas. Sí, sí. Supone por una parte de evaluar, que eso también hay que tenerlo en cuenta, de evaluar alguna historiografía, que hay que decir, bueno, pues no es para tanto, y a incentivar otra, que decimos, bueno, está un poco por debajo, y es un riesgo, y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Sí, pero por abundar en ello... el título que citaba de la obra de Cánovas, de 1860, ¿no? La dominación de los españoles en Italia. Y 160 años después es en tierra de confluencias, ¿no? Imaginemos todos los estratos o niveles, etapas historiográficas que han sucedido hasta llegar a la confluencia, ¿no? Como concepto. Sí, pues, la verdad que la cita de Cánovas es muy adecuada en el sentido de que tú que has trabajado tanto sobre Portugal, tanto él como su suegro, ¿no? Serafín Esteban, es decir, la obsesión que tenían con la pérdida de Portugal y con la guerra de separación de Portugal y las obras, o sea, la reflexión y la clarividencia que había en la obra de Cánovas, también como político y como miembro de la Real Academia de la Historia, sobre cómo un imperio se deshace, o sea, es esa sensación que dicen, ¿cómo conservar un imperio? Y del 60 al 98 es clarísimo en Cánovas, y cómo luchar, y además el hacerlo dice explícitamente, los españoles en la Guerra de Sucesión perdieron muy rápido el imperio en Europa, y en cambio nosotros estamos luchando por conservarlo, y se refiere a su imperio, al imperio de entonces. Entonces esa obsesión, también tan hispanista, británica, de cómo conservar un imperio, cuál es el arte de la conservación, y que algo te ha recordado don Luis de Haro, ese que te guía, ¿no? Entonces, en ese sentido, el arte de conservación está detrás, cómo se conservan los imperios, cómo se puede frenar esa edad de los imperios que nacen, tienen su edad adulta y acaban falleciendo. Y entonces, el ciclo natural, cómo lo congelas, ¿no? Entonces, yo creo que la cita de Cánovas es perfecta, y Cánovas o el duque de Maura, que también podía tener alguna sombra alargada, ese pensamiento de qué hacer, cómo regenerar un cuerpo político enfermo que está tan de actualidad en nuestro país, es decir, cómo regeneras un cuerpo político enfermo para convertirlo en un órgano vivo, ¿no? Es decir, y cómo la sociedad política, cómo el pueblo y cómo las élites que existen son capaces de crear un discurso regenerador y hacer una regeneración estructural, ¿no? Con lo cual yo creo que es algo latente en la obra de Cánovas, en la obra de Maura y latente en nuestros días, ¿no? Por otro lado, una postilla un poco a lo que comentabas antes. Yo creo que la frase de Königsberger, que se ha usado mucho en el ámbito anglosajón porque es muy cómoda y muy tajante, es terriblemente injusta por asimétrica, es una perla de frase, pero si la aplicas al Reino de Sicilia, el Reino de Sicilia donde los tribunales, donde no podía entrar ningún tebado castellano, salvo que fuera a través de la Inquisición de España o el consultor del Reino, en ningún tribunal, es el reino más paccionado y más blindado de la Italia española es Sicilia. Con lo cual, de indios nada, porque no hay ni audiencias, ni togados españoles, ni colegios españoles, ni vienen los españoles a gobernar Sicilia, porque Sicilia es un reino blindado constitucionalmente, ¿no? Con lo cual, es paradójico que se aplique un territorio, porque bueno, en Nápoles y en Milán, en algún momento, todas con una tremenda complejidad. Es decir, hay muchas frases, cuando hemos leído frases de la época de Carlos V, de Fernando el Católico, de Felipe II, de Felipe III, Felipe IV, Carlos II, Felipe V y Carlos III de Austria sobre el gobierno de Italia, muy pocas veces has encontrado una frase semejante. Hay muchas frases sobre territorio de conquista, o sea, y a veces se aplica a Milán. Milán es un territorio paccionado, es un territorio de conquista. Pues hay comisarios que dicen, bueno, aquí hay un ejército y esto puede ser un territorio, lo podemos aplicar, pero tienen sus nuevas constituciones y su blindaje legal amparado desde la corte de Carlos V por los Perrenot, que dicen los togados y los togados nacionales son el eje del gobierno y que no se metan estos españoles, militares y aristócratas feudales para imponer sus normas, ¿no? Con lo cual, creo que es una frase, es decir, que evidentemente cambia. Ahora bien, que hay un agotamiento de Castilla en la época de Carlos II, es claro. Se ve claramente por el porcentaje
el porcentaje de ministros asignados en los tribunales de Nápoles y en los tribunales de Milán a los forasteros siempre lo ocupaban colegiales castellanos, básicamente, y a veces de Bolonia, y en este momento lo ocupan valencianos, catalanes, aragoneses. Hay cuotas que piden las Cortes de Zaragoza y luego las Cortes de Barcelona, de Felipe V, de los tribunales para catalanes. Es decir, en ese momento España está cambiando, el concepto de España está en movimiento, como siempre. Y la parte de la corona de Aragón está ampliando su proyección en Italia de una manera clarísima. Incluso hay sicilianos en Milán o milaneses en Nápoles, cosa que no había ocurrido en otro momento. Incluso la intercircularidad dentro de los tres dominios básicos o provincias es mucho más activa, ¿no? Bien, ¿c'è qualcun altro qualche altro intervento? Bene, allora consigliamo a tutti questo libro.